tener un gran consumo. Vamos. Si vas a reclamar algo, procura no hablar con las cosas de los demás. Porque no, no se vale, güey. Porque yo me porto bien por pedo y siempre me piden las cosas. Quiero pedirles una disculpa porque ya sé que los tenía súper abandonados, que solo subí mi primer video y ya. Pero se los prometo, eso no va a volver a pasar, voy a estar subiendo videos cada semana. Y si no se quieren perder ninguno, les invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y me comenten qué tipo de videos quieren y le den like a este video si les gusta. En el video de hoy voy a hacer una broma. La verdad, yo no soy muy experta en esas cosas. Es mi primera broma. Yo no soy experta en esto, pero por eso traigo a un invitado muy especial que me va a ayudar a planear todo esto y a que todo salga bien, porque ella ya lo ha hecho antes. Ella es nada más y nada menos que Sofía Mata. ¡Hola, saludos a todos los durancitos! ¿Qué? A todos los duraznitos. Bueno, la broma del día de hoy, yo vine a pedir aquí a mi amiga. Pide pedir que la for cheap para que le hagamos una broma a Karol G y on my point detective. Aquí nos peleamos. Vamos a tener un gran combo. Vamos a agarrarnos. Así. O sea, primero vamos a decirnos palabras. Uh-huh. Así como directas. Ah, como bien. Después ya va a ser más directo. Y después, los madrazos. Ay, qué miedo, yo me voy. ¿Están listos, chicos? Sí, capitán. Estamos listos. Karol, más que nada discute contigo. Sí, eso es verídico. Y cuando tú y yo discutimos un poquito, como que la Karol sí se altera mucho. Sí, la verdad sí le da miedo. Siento que Karol sí se va a alterar un poquito más y Omayi va a ser como, va a pensar que es broma. Sí, ¿no? Porque sí. Siempre que Karol y Sophie se pelean, como que siempre se ríen un poquito. Mira, les voy a presentar a mi sobrina. A Waffle. Sí, eso es cierto. La Karol yo creo que sí se va a poner como de cupido, güey. Y sí nos va a intentar así decir cosas. O igual y se mete a la pelea, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez. Vamos a ahorita acomodar las cámaras donde no las vean, porque ya casi llegan. Entonces vamos a apurarnos y ahorita nos vemos. ¡Nos vemos! Oigan, creo que aquí voy a esconder una cámara porque como saben el Omayi es DJ, entonces tiene todo este cochinero aquí, tiene todo esto, entonces creo que no se va a ver tanto aquí. 20 minutos después. Ya vamos a comer. Ay, pinches perros, ¿cómo se pelean? Hay que tomar. ¡Chicos! ¡Tengo una actividad! ¡Tengo hambre! ¡Yo tengo ganas de tomar! ¡Ya! ¡Te caen tus lentes! ¡Ojalá que se hayan quebrado! ¡Ay, no! ¡Son carísimos! ¿No te alcanza? A mí me alcanza para 20. A ver, pues cómpratelos, perra. No, porque no los uso más que para la cabeza. Pues sí, ni modo que te los pongas en la rodilla. ¡Aquí! ¡Toma, cara! ¡Cabeza! ¡Cara! ¡Cabeza! ¡Cara! ¡Cabeza! ¡Cara! Pero no la compraste, lo vamos a los dos, es 30 y 30. Aquí me quita la casa que esas botas son de mujer y no son mías ni eso tiene el perro. Yo no uso botas. Están bien feas. ¿No son las tuyas? Sí, yo calzo como el 85. ¿No por eso? ¿Están bien feas? No. ¿De quién son? ¿Quién más? ¿Estás viendo Roma? Pero Robin. ¿Pero en qué momento que yo no he venido? ¿Tal vez qué hace? Aquí estaba todo recogido por la señora y no vi. ¡Ah! O sea, yo vine a hacer. No. Me refiero a que no había nada de ropa de nadie. Ah, ya vamos a cenar. ¿Y tal, burra? Controla tu vieja. Pero ese es mi pantalón. ¿Sí, pues no sé, te he dicho que cuando me agarren mis cosas me las tiras. Ay, güey, será bien que se agarra un poco de ropa que yo dejo con mi vieja. Jamás, yo soy tu ropa. ¿De quién es esa chamarra que prestaste? Tuya. Y ándele. ¿Quién tiene? Aquí tienes toda tu ropa. No es mi culpa que la de. Ah, es tu casa. Tu casa de mi chamarra que me quedas en tu pantalón. Ah, va. ¿Va? Encuérdate, pues. Y es tu chamarra para que la quieras saltar todas las cosas. Me vale. Ay, ridícula. ¿Cuál? ¿Por qué? O sea, ay, Sofía, pues. Se trata de respetar tu propia casa. No, ¿qué ropa? No, tu ropa está ahí en el balcón. ¿Sabes? O sea,
parece un perro ladrando. No, es que está haciendo una barra. Sí, porque la niña ya tiene toda apretada axila. Yo no sé. Ropa de paja que tienen ustedes. Ay, ay, lo que se la pone la sopa. Para dormir, porque es para lo único que sirve. A ver, es aparte de esas dos maderas que más me he puesto, yo te puedo enseñar que ay, me voy a hasta te voy a dejar que te voy a dejar una de las que una que era la No, espera, yo digo que sí hay que correr la del debate. Yo estaba respondiendo a lo que estaban diciendo. ¿Qué es la broma que era? Que me... ¿Que nos peleamos? Es que hace un momento que nos íbamos a pelear en ¿y qué? ¿En qué momento se pelearon si me peleé yo? Pues porque te metiste a defender a todos. Pero tú te viniste contra mí, te hubiera seguido defendiendo. Pero estuvo bien cagado, denle like si quieren otra broma en el canal de la Fer. Bueno, amigos, espero que les... Espero que les haya gustado mucho este video, fue mi primera broma. No crean que estoy así de agresiva, lo que pasa es que yo siempre sí, tengo a mi hermana. Y como con Sofi siempre nos peleamos por muchas cosas, es como que ya traemos el de que... Oh. Aquí les voy a dejar mis redes sociales, las de Sofi, las de Carol. Maggi. No, las de la Maggi. Ah, sí, la Maggi, TikTok, en TikTok y Maggi. Cero, cero, cero. Instagram. Nos vemos en un próximo video. Los amo, bye.